Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edgar Chacón de Disfruta Pescar. Este va a ser un video corto porque vamos a hablar de una caña que hemos estado utilizando los últimos meses, la caña Crimson de Table, amigos. Vamos a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas que tiene la caña. La hemos estado utilizando un buen tiempo, cerca de 3 meses, y a lo largo de ese tiempo hemos podido encontrar virtudes que tiene la caña. Antes de hablar de la caña, amigos, vamos a hablar un poco de la marca Table. Table es una marca conocida internacionalmente, muy buena. Varios de los accesorios que lleva una caña de diferentes marcas, muy conocidas también a nivel mundial, fabrican esos elementos en Table. Por ahí hay varios anuncios, incluso hay una caña que está jalando un vehículo, pues es una caña Table. Gracias a la tienda de Mitsuo Fishing Store es que tenemos la oportunidad de probar estos libros acá en Perú. Hemos probado ya la Keyson 2 para Río, en este caso estamos probando la Crimson, la S98MR, amigos. Una caña bien versátil. La caña es una caña de 9.8 pies, es decir, cerca de los 3 metros. Es de acción media, de potencia regular. Es la Crimson S98MR, amigos. Es una caña que pesa 144 gramos, o sea, es muy liviana. Y es una caña que lanza de 8 a 42 gramos. Entonces es bien versátil, lanzando señuelos bien livianos, como también señuelos de 42 gramos aproximadamente. Todas las anillas que tiene son anillas Fuji. Tiene 9 anillas Fuji, amigos, monopata. Como saben, amigos, la tecnología Fuji permite que se trabaje tranquilamente con el filamento, permitiendo que no se queme en la pelea que uno tiene con depredadores fuertes. Al ser liviana, al pesar 144 gramos, permite que el pescador normalmente prolongue su jornada de pesca sin fatigarse demasiado. Primero vamos a hablar de ciertas desventajas, amigos. Una de ellas es que no viene con el conector para conectar el señuelo normalmente, lo que te obliga a colocar el señuelo acá en la primera anilla. Obviamente no se recomienda que lo hagas directamente en la cerámica porque vas a lastimar la cerámica. Tienes que hacerlo acá en la misma pata de la anilla. Pero lo ideal sería que tenga un conector. Es por eso que yo le he agregado este pedazo de liga, que en realidad es la liga de un señuelo normal, para enganchar aquí el señuelo. La desventaja de esta liga es que se corre. Puede estar acá abajo, puede estar arriba y se va corriendo. Otra de las desventajas es que tiene un mango corto, pero esto puede verse como una desventaja para aquellos pescadores que están acostumbrados a pescar con mangos largos. Es un mango aproximadamente de 30 a 35 centímetros. Y les soy bien franco, al inicio a mí también me incomodó, pero después se convirtió en una gran ventaja, porque cuando tú te acomodas este tipo de mango, ya no haces tanto esfuerzo en el lance. Al tener un mango corto, permite que la caña sea un poco más larga de lo normal, haces un lance con menos fuerza, menos desgaste en el lance, y el lance te sale bien lejos. Esa posible desventaja que algunos vean al inicio se convierte en una gran virtud para tener largas distancias de lanzamiento con esta caña, que lanza hasta 42 gramos. Y es ahí donde aparece una posible desventaja que vean aquellas personas que están acostumbrados a pescar con jig, con chispas de 60 gramos, de 50 gramos. Y normalmente uno tiende a utilizar cañas un poco más rígidas, de mayor potencia, porque capaz tengas que contener al animal para evitar que vaya a zona de trabas. Bueno, con esta caña también puedes controlar al animal. Y si bien es cierto, lanza hasta 42 gramos, puede lanzar hasta 45 gramos tranquilamente los jig. Y te saca la misma distancia que lanzar una chispa o un jig de 50 gramos. Obviamente capaz no saque la misma distancia lanzando algo de 70 gramos con cañas que lancen de 30 a 90, pero eso ya es otra necesidad. Yo lo he utilizado, amigos, en zona de peñas, en zona de playas de arena, en zonas mixtas, y la caña se ha comportado muy bien. Como han visto, hemos podido pescar con pequeños vinilitos, con pequeños señuelitos pequeños, y como la acción de la caña es regular, esa acción que tiene la caña me ha permitido manipular al señuelito, darle vida y poder sentir el momento de la picada. He lanzado bien esos pequeños señuelitos de 12 gramos porque la caña lo permite. Entonces es un lance normal, un lance potente con pequeños señuelitos y obviamente también con señuelos grandes. Entonces me ha permitido esta caña acomodarme a la mayoría de escenarios. Ha permitido lanzar señuelos minnow pesados de 40 gramos tranquilamente. Obviamente los minnow de 25 o 30 gramos los lanza bien lejos. Y la gran ventaja que tiene es que no necesitas ponerle fuerza en el lanzamiento. Una gran virtud que tiene la caña. Otra ventaja a rescatar, amigos, es que cuando peleas con el animal, se disfruta, porque la caña obviamente es liviana, se arquea,
y tienes ese goce con la pelea, ¿no? A diferencia de una caña rígida. El mango es de eva, con partes de corcho. El portacarretes es de Fuji. La rosca viene hacia abajo. Y obviamente, lo mejor que se podría hacer sería combinar esta caña de 144 gramos con un carrete igual de liviano, de 200 gramos, de 180 gramos, para mantener esa ligereza en el equipo de pesca. Crimson The Table, amigos, llega gracias a la tienda Mitsuo Fishing Store. Por ahí capaz estamos probando otros modelos, pero la Crimson, de por sí, amigos, pasó la prueba hace buen rato. Hemos pescado corvinas de 3, de 4 kilos, hemos pescado lenguados de 3 kilos, hemos utilizado vinilos pequeñitos de 12 gramos, he utilizado vinilos de 50 gramos incluso, y normal, la caña lo ha permitido. He utilizado minnows de 40 gramos y la caña se ha comportado muy bien, de manera excelente, amigos. Siempre tengan presente, amigos, el cuidado que uno tiene que tener con cualquier caña, evitar golpear el tramo superior de la caña con una chispa, con las piedras. Siempre en la playa tengan cuidado no dejar la caña echada en la arena, porque por ahí alguien puede venir y pisotearla. Siempre transportarla en una funda rígida o funda gruesa para que en el vehículo no se golpee. Y siempre darle una enjuagada en casa después de una jornada de pesca. Y después de darle una lavadita, una secadita, échale un recubrimiento para protegerla del óxido y la corrosión. Yo lo utilizo con multifilamento 018, que es normalmente con la que trabajo. Yo la veo ideal para aquellas personas que están buscando equipos muy livianos, que no le fatigue, que capaz por la edad ya no puedan estar cargando mucho peso. También para aquellas personas que hacen jornadas largas, como en el caso de nosotros que estamos pescando 2 días, 3 días, y necesitas mantenerte sin fatiga muscular durante esos días, ¿no? Ideal para ese tipo de jornadas, amigos. La Crimson The Table, amigos, pasó la prueba hace buen tiempo. Otra de las grandes ventajas que tiene la marca Table es que te ofrece garantías sobre los tramos. En este caso es una caña de 2 tramos, pero si por ahora llegase a romperse el tramo superior o inferior, Table te vende estos tramos por separados. Obviamente tiene un costo, pero no va a ser igual que comprar una caña nueva. Y eso es un plus muy importante, porque no todas las cañas de marca tienen esas bondades, ¿no? Muchas veces se te rompe el tramo superior y ya no puedes conseguir el tramo superior aparte. Tienes que estar comprando toda la caña. Eso sucede en otras marcas, pero Table te ofrece esa garantía de poder venderte el tramo superior o inferior. La alta tecnología de carbono que posee la caña le permite no solo ser ligera, ser liviana y tener potencia en lance, sino poder trabajar las capturas, levantar las capturas. Entonces, esa es una de las grandes virtudes que tiene este tipo de cañas de gama media alta, que muchas veces no la tiene una caña de gama media baja, que para ser potentes necesitan ser gruesas y robustas. O si son livianas y delgadas, muchas veces no tienen la fuerza o la potencia para dominar a un pez. En este caso combina la potencia para dominar al pez con la ligereza del equipo, amigos. Hemos levantado capturas en el aire, capturas de 2 kilos, de 1,5 kilos sin problema. No se recomendaría hacer eso con capturas que superen los 2 kilos. Nosotros sí lo hemos hecho con capturas de 1,5 kilos, 1,800 kilos. Pero cuando ya supera los 2 kilos, es mejor ayudarse con la marea, dejar el pez lo más cerca posible, levantarlo con la mano, con guantes. Pero a pesar de ser liviana, demostró que sí puede levantar capturas en el aire. Y obviamente eso es por la tecnología de carbono que tiene en su interior. La Crimson The Table. Es una muy buena caña, bien agradable a la vista también. La Crimson The Table, amigos, la S98MR. Gracias a Mitsuo Fishing Store. Ya saben, ahí están los números de la tienda para que se contacten con él. ¡Chao, amigos! Nos vemos. Yo voy a ir a pescar porque ya los muchachos están lanzando. Nos vemos después. ¡Chao, chao!